got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you. Así es como sucedió. Así es como murió el Joker. Incineramos al Joker hace 9 meses. Yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido. Y después, esperamos. Gotham se preparaba para la inminente lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó, pero sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. Gracias. Sin problema. Oh, gracias. ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aliño. No, ¿sabes qué? Ponme unos gofres con bacon. No se lo digas a mi esposa, ¿eh? Lo que usted diga, agente. Oh, y si quiere más café, avíseme. Lo siguiente, unos gofres con bacon aparte. Siento mucho interrumpir su cena, agente Owens. Pero hay un tío fumando allí, en el rincón. Espere aquí, veré qué es. Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. Solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina.
Lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada. Gotham, esta es tu última oportunidad. Millones de personas en Gotham City. Hoy no son tantas. Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Gotham. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, la salvación de Gotham depende de un hombre. Estés a salvo. Tengo que irme. Ten cuidado, Bárbara. Todavía sabes cómo hacer una entrada. El último autobús abandonó la zona hace una hora. Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo. Ahora empieza la faena. ¿Alguna pista de Crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y la hemos perdido. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si dais con él, que tus hombres no combatan. Yo me ocupo. ¿De verdad crees que el espantapájaros será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jim. Por si necesitáis contactar, será una noche larga. Atención, tenemos un constante 3 en el sector 2. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Oye, Batman. Siempre igual. Oráculo. Posición de la unidad 247. Ya estoy en ello. ¿Cómo está mi padre? Está aguantando. Siempre se las apaña. Vale, te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado, esto no tiene buena pinta. Esta ciudad ya no es tuya. Quiero hacerlo llorar. Come on.
Batman. Me vendría bien algo de ayuda. Estás a salvo. Gracias, Batman. Ya me daba por muerto. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Espera. Mandaré a alguien a por ti. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. ¿Cómo vas a detener ese coche? Ya lo persigue. Te paso la ubicación. Avisa a tus hombres. Golf Oscar 56, aquí el comisario Gordon. Cancelad la persecución, es demasiado arriesgado. Ya estamos aquí, podemos acabar con estos cabrones. El objetivo se acerca al banco de Gotham. El vehículo ya no es problema. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. Habla, o no te quedará ningún hueso sano. Vale, vale. Trabaja en un ático en Chinatown. Lo juro, no sé nada más. Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡Ah! Oráculo, mira el análisis químico que he enviado. Claro. ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina. Una muestra limpia. Ya te digo. Haré un análisis químico en el batordenador. ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca. Habrá que ir a visitarle. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Este es el lugar. Debería echarle un vistazo al ático. Batman, siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, anormal. Saldremos de aquí muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. Adorable. Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 Como la inmunidad natural. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te he encerrado el espantapájaros? ¿Ni un hola? ¡Habla! ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino, dos caras, Riddler. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan.
que podríamos acabar contigo y controlar todo Gotham. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando me desperté, descubrí que estaba encerrada. Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto. La naturaleza siempre gana. ¿No aprenderá nunca? ¿Te vienes conmigo? Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos al objetivo, está acorralado. ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Confirmado, es Batman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Cañón de 60 milímetros operativo. Represor de revueltas armado. Seis tanques no tripulados avanzando por Chinatown. Llegarán en cualquier momento. Tenemos que irnos. Gracias por resaltar lo evidente. Horacio, necesito saber de dónde vienen esos tanques. Detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad. Y hay más en camino. Activa el diagnóstico de armas del Batmóvil. Es la hora. Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panesa. He avisado a la policía. Ya voy para allá. A todas las unidades, soy el comisario Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. Están atacando Gotham. Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto. Gracias a Dios, hay alguien que sí no está. Me alegro de verte, Batman. Llévala a las celdas del piso inferior. ¿Qué coño? ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué puñetas es eso? ¿Estás de coña? Creí que nos estaban atacando. ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? El
espantapájaros te va a destrozar, Batman. En serio, ¿por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Ahora que estoy encerrada, ¿te sientes mejor? Pero la realidad es esta. Estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo. Aún así, si te hace sentir seguro, dejaré que te lo creas. De momento. Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven. ¿Por qué no intentas arrestarla? ¿Por qué perder el tiempo ayudando a esas patéticas criaturas? Son primitivas comparadas con las plantas. Cuatro hombres en el tejado en todo momento y un grupo de seis patrullando el perímetro. El edificio permanecerá cerrado. Solo podrán entrar o salir nuestros hombres o Batman. Esos macarras creen que la ciudad es suya. Y en estos momentos, lo es. Nos superan en número y potencia de fuego, pero si actuamos con inteligencia... Mi gente está muriendo. ¡A la mierda! Putos burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno saberlo. Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese hijo de puta. Fernández, aquí Gordon, informa. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. No tenemos tiempo. Id en parejas. No te preocupes por Hiedra. Está encerrada en esa celda. ¿Qué hace la loca de las flores con el espantapájaros? ¿Está implicada? No lo sé. Pero lo presiento. Yo también. Pero el médico me dio una crema y se curó en nada. Le dije que esperase, joder. Tenemos que ser listos. Por cierto, tengo a Jack Ryder en la sala de interrogatorios. El tío casi consigue que lo maten al filmar las revueltas. Preguntaba por ti. Decidle que vuelva ahora mismo. Es una orden. ¿Qué tal está mi justiciero favorito? Una noche chunga, ¿verdad? No deberías estar en la ciudad. ¿Tienes curiosidad por la cinta? Te llevarás tu parte del mérito si no me dejas al margen. ¿Qué me dices? No es seguro. Deberías haberte ido con la evacuación. ¿Y perderme la historia del año? No, del siglo. Pues claro, así podré volver a la cima. ¿Quid pro quo, Batman? ¿Qué sabes del espantapájaros? ¿Alguna pista? No te metas en líos. Lo intento, pero siempre me encuentran. Cinta 8, 15 de octubre. Aún sin rastro del predicador. ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! ¡También para tus amigos! ¡Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago! Te veo preocupado, murciélago. ¿Será que te has dado cuenta de que estás acabado? Que han mejorado este trasto. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial!
¡No te acerques! ¡Está aquí! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del postquemador. Gracias, Lucius. Menos mal que estabas. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Límitese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Tengo un mensaje para vosotros. A los bancos que se quedaron atrás para sacar el cadáver aún fresco de la ciudad. Divertidos. Estáis bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría. De ninguna manera se os perdonará. Y a Batman. De hecho, ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando amanezca, cuando Gotham ya cae en ruina y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman... Identidad confirmada. ¿Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación, te lo haré saber. Vale. Está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo.
Le leo la mente, señor Wayne. La batalla está en camino. Al tejado. Pensaré en algo. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el Batmóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. La antena de radio tiene corriente. Bien, estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intento ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcones y Pin en el Gaudron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oráculo.
3 soldados más dentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, hay 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. De una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne Tech se endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No tema, señor. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Tres pistoleros, un rehén. Toca poner a prueba el traje. Debo encontrar otra forma de entrar si quiero cogerlos por sorpresa. ¡Silencio! ¡Intenta hacernos salir! El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los 3 en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. ¡Socorro! Decían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con 3 tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes.